tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Muy buenos días. Bendito sea nuestro Padre Dios, que en este día 8 de septiembre, en que celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María, Papá Dios a nosotros también nos da vida nueva. Somos la misma persona de ayer, pero con vida nueva. La vida no es la misma, se va renovando constantemente. Diríamos hoy, volvemos a nacer. Gracias a Papá Dios. Vamos a suplicarle a nuestro Señor, nos permita acercarnos a la Santísima Virgen María, para felicitarla. Pero sabemos que no es correcto, nos sentimos avergonzados, acercarnos a la pureza, a la Santísima Virgen María, que es inmaculada, que no tiene pecado, y nosotros llenos de pecado. Por eso le pedimos a Papá Dios nos perdone, para que tengamos la dicha de acercarnos a ella y felicitarla por su nacimiento. Arrepentidos de los pecados que hemos cometido, pero con el propósito de que sabremos vivir el día de hoy como hijos de María Santísima, pedimos perdón diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
vamos a cantar el himno de gloria, agradeciéndole a nuestro Padre Dios que nos ha dado como mamá a esta hermosura de mujer, y felicitando a la Santísima Virgen María porque ella quiso colaborar con su Hijo amado Jesucristo para nuestra salvación. Con estas intenciones cantamos este himno. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Les invito a que cada uno de nosotros, de una manera muy espontánea, con mucho cariño, con mucho respeto, le dirijamos unas palabras a nuestra Madre Santísima de felicitación por su nacimiento. Y claro, ya sé que de donde están ustedes no se le ve su carita. Pues recuerden que está recién nacida. Una persona recién nacida, pues se pierde entre los brazos de su mamá y luego la ropita que se le pone, pues está muy pequeñita. Y no se le puede tampoco enderezar, pues está recién nacida. Pero ahí está su cuerpecito. Si al terminar la misa tienen tiempo y se quieren acercar a verla, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero no se ve por esa causa. Pero hay que dirigirle algunas palabras, ¿no? Y también vamos a suplicarle a Papá Dios que en este hermosísimo día siga bendiciendo a todas las mujeres del mundo de una manera muy privilegiada a quienes son mamás. Y no nos interese si son mamás casadas o mamás solteras. No tenemos por qué juzgar a nadie.
Pero la maternidad es un regalo que papá Dios da. Pidamos por todas las mamás, para que las mamás también, como nuestra Madre Santísima, sepan educar a sus hijos. María Santísima supo educar a su hijo sabiendo que es Dios, pero se hizo hombre. Y también perfectamente lo educó, que su hijo amado, como hombre, se dignó morir en la cruz por nosotros. Su mamá lo educó en la fidelidad, en la perseverancia, en el amor al prójimo, que así las mamás. Y también le pedimos a nuestro Señor por todas las mamás que lamentablemente han perdido la vida, bueno, no la han perdido, que sus propios hijos las mataron. Esto es dolorosísimo, que el propio hijo mate a su mamá. Que nuestro Padre Dios a esas señoras las tenga en el reino de Dios. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor por todas las mamás que lamentablemente se encuentran enfermas y por enfermedades que llamamos terminales, diabetes, cáncer, hipertensión, COVID, que papá Dios les dé su salud. Y también, en razón de que María Santísima hoy celebramos su nacimiento, que ella, niña, interceda por todos los niños que ahora lamentablemente se han contagiado de COVID. Es triste ver a los niños con esta enfermedad, sabiendo que es muy dolorosa la enfermedad, es muy molesta. Que nuestra Madre Santísima, por su niñez, interceda por todos esos niños que tienen COVID. Y también vamos a suplicarle a nuestro Padre Dios que tenga la bondad de aceptar la acción de gracias por la vida que le concede a la señora Lupita González. Que papá Dios le siga dando vida, que le dé la alegría de la vida, la satisfacción de su matrimonio, de sus hijos, de sus nietos. Y también le pedimos a nuestro Señor por nuestros familiares, nuestros amigos que ya murieron. Cada quien pida por sus difuntos. Y también le suplicamos por Rafael Santillán y Epifanio Porcayo, por Margarita Porcayo y Dionisia González, por Natividad Camacho y por todas las ánimas del purgatorio. Y también vamos a agradecer a papá Dios muy particularmente porque anoche nos libró de consecuencias fatales a causa del sismo. No pasó nada, bendito sea Dios. Démosle gracias. Padre bueno, concede a tus siervos el don de la gracia celestial para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Santísima Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder: me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa tu Santísima Virgen María, digna de toda alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor Dios. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Minadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth y de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró
a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María Santísima, de la cual nació el niño Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María Santísima, su mamá, desposada con el Señor San José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Dios por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Vamos a fijarnos con mucha atención cómo el día de hoy, que celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María, no se habla de su vida, de su biografía. Que dijéramos, ella nació de su mamá Ana y de su papá Joaquín, y tuvo tantos hermanos, y sus abuelos maternos fueron estas personas y sus abuelos paternos estas personas. No oímos. Escuchamos la genealogía, pero de Jesucristo. Nada más. De todas sus generaciones, pero de ella no. ¿Por qué? Esto ya lo hemos dicho otra ocasión, pero vale la pena hoy volver a decirlo. Porque en aquel tiempo, como hoy en el presente, en muchas partes del mundo, la mujer cero a la izquierda no valía. Como hoy todavía. Qué triste, ¿no? Por eso no se habla de ella. Ah, pero esto no es lo importante. Lo importante es que no se habla de la biografía, de la vida, de la familia de María Santísima, porque ella misma nunca quiso presentarse antes que su hijo amado. Nunca fue
María Santísima una mujer protagonista. No. Siempre fue, desde niña, una mujer callada, reservada, una mujer humilde de corazón. Humilde de corazón. Por eso ella no se presenta. Solamente de María Santísima escuchamos lo más importante. O sea, no es tan importante su nacimiento. Pues una niña nació, como tantos niños. Pero, ¿qué va a ser de esa niña? ¿Quién sabe? Así como cuando nació Juan el Bautista, que la gente decía, ¿qué va a ser de ese niño? Porque fíjate, nace de sus papás ancianos, y además de ancianos eran estériles. ¿Qué será de ese niño? Ahora también, nace una niña normal, de una mujer y un varón, ¿no? Como tantas mujeres. Y como la mujer no contaba, pues el papá ni fiesta hizo. Otra vieja más. ¿Qué es lo importante de María Santísima? Su actitud, su conducta, su comportamiento, su disponibilidad al servicio de Papá Dios. Eso es lo importante de ella. Por eso, de ahí que celebramos, ahora nosotros, celebramos su nacimiento. Pero su familia, sus parientes, no celebraron nada. Desapercibido. Por eso no se sabe casi nada de ella en su niñez. Entonces, no contaba. Ah, pero hoy cuenta para nosotros porque ella es modelo de obediencia a Papá Dios. Ella es el modelo de servicio a la humanidad. Y contaba solamente entre 15 y 16 años de edad, y a toda una mujer, como dando clases a la humanidad, sobre todo a los varones. Ah, con que las mujeres no contamos, interpretando a María Santísima, con que las mujeres no contamos. Les voy a decir de lo que ustedes varones se han perdido, de lo que ustedes, por su orgullo, por su soberbia, varones, no saben valorar la riqueza que Papá Dios da a la mujer. 15, 16 años, una señorita, diríamos todavía una niña, Papá Dios le habla, quiere ser la mamá de mi hijo. ¿Cuánta madurez en ella? No se espantó. Sí, dice la palabra de Dios, se turbó, o sea, le extrañó. Yo, mamá, si yo me he consagrado a Papá Dios y el mismo Padre Dios me dice que si quiero ser la mamá de su hijo, no entiendo. Pero la madurez de ella, una madurez humana, una madurez cristiana. Mira, Papá Dios, pues discúlpame, pero no te entiendo perfectamente lo que me quieres decir, porque tú sabes que soy casada con José y me he consagrado a ti. O sea, te he dicho que aunque yo me casara, no iba a tener hijos. O sea, no me iba a tocar ningún varón.
todo, cuerpo y alma para ti. El valor de la mujer, la grandeza de la mujer. Pero como no entiendo perfectamente, papá Dios, haz de mí lo que tú quieras. Soy tuya. Si me he consagrado a ti, soy tuya. Dispón de mí. Este es lo que cuenta de María Santísima, esta actitud. De ahí se origina todo lo demás, todo lo demás. Y por eso el Evangelio, que ya escuchamos la genealogía, que es mucho, pues habla de María Santísima solamente de esto, de lo más importante. ¿A qué nos debe de invitar esto? Nosotros, cada quien, nacimos de un matrimonio, de una familia. ¿Y de qué matrimonio, de qué familia? Pues sabemos que hay, diríamos, categorías de familias. Una categoría muy exhaustiva, de mucha calidad. Familias muy honorables y familias, pues, que se avergüenza uno. Familias muy desordenadas. Eso no cuenta, no cuenta. Porque ¿qué culpa tenemos nosotros de cómo son nuestros papás, cómo es nuestra familia? El hijo no tiene culpa. Pues mira, sí, mi papá es así, mi mamá es así, pero yo no tengo culpa, yo no los he mandado a ellos. Ellos son dueños de su vida. Yo soy responsable de mis actos. Esto es lo que debemos de fijarnos y lo que debemos de aprender. Entonces yo, cada quien, mujer o varón, yo de la edad que tenemos ahora, soy responsable de mis actos. Ya, sí, me da pena. No te digo que me da vergüenza porque son mis papás, pero me da pena que mis papás sean como tú me describes, o a lo mejor peor. Pero yo quiero que me juzgues a mí, no a mis papás. Y entonces nosotros, independientemente de nuestro origen, que sí cuenta mucho, ¿no? Porque son los genes. Pero ahora ya como personas adultas, ya con conocimiento de causa, conscientes, etcétera, pues ya somos responsables de nuestros propios actos. Ella, a muy temprana edad, muy responsable de sus actos. Se consagra al Padre Dios, y no a los 14, 15 años, posiblemente a los 12 años que empieza la adolescencia, ella se entrega. Soy tuya. Mal, viene tu inteligencia. O sea, yo soy responsable de mí. Y por eso cuando papá Dios le dice, ¿quieres? Dice, sí, no te entiendo bien, pero si yo me he entregado a ti, hazme lo que quieras. Eso es lo que tenemos que aprender. Nuestro pasado, nuestro origen es muy importante. Pero si nos apena cómo son nuestros papás o cómo fueron, tú, dale calidad a tu vida. ¿Cómo? Pues igual que María Santísima, vive o vivamos disponibles a la voluntad de Papá Dios. Lo que tú me digas, Papá Dios, estoy a tus órdenes, dime. Y ahí viene ya nuestra responsabilidad personal. O sea, ahí viene ya
el que yo, ese yo cada uno, quiera ser santo o no. Depende de mí, no de mis papás. No de mis papás. Sabemos que hay matrimonios muy honorables e hijos que cómo avergüenzan a los papás. Y lo mismo, matrimonios muy vergonzosos, pero hijos de mucha calidad. Que eso aprendamos nosotros. Mi origen es importante, pero ya no me preocupa. Me preocupo yo. ¿Qué decisiones tomo yo? Porque yo soy responsable de lo mío, no lo de mis papás. Para que también esto no nos deprima, porque mucha gente vive desmoralizada, muy deprimida, porque sus papás son así. No, no. Sí, da pena, es natural, ¿no? Pero tú no eres responsable de los actos de tus papás. ¿Yo qué culpa tengo que mi mamá sea una alcohólica y mi papá también? ¿Qué culpa tengo yo? Me da pena. Pero gracias a Dios, yo no soy alcohólico. Júzgame a mí, no juzgues a mis papás por mí o a mí por mis papás. Yo soy responsable. Ella, así fue. Sus papás, como hayan sido. Y ella toma determinaciones. Por eso decía, una madurez muy prematura de ella. Porque a los 15, 16 años, difícil que el ser humano sea maduro en sus decisiones, ¿no? Todavía actuamos como unos chamacos, pues eso, inmaduros, sin criterio. A veces tenemos 40 años de edad y todavía actuamos como escuincles, sin responsabilidad, y ella no. Que eso aprendamos el día de hoy y que cada quien vea su vida personal. No veamos la vida de nuestros papás, no los juzguemos. Que me da pena cómo viven mis papás, pues sí me da pena. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para que mi familia tenga otra calidad? Porque si me da pena que mis papás son de una conducta desordenada y yo soy igual o peor que ellos, entonces no debe de darte pena, estás igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Démosle a nuestra familia, démosle por nuestra conducta personal, démosle calidad. Como decimos, que mamá y papá se sientan felices de sus hijos, satisfechos de sus hijos. Que digan, por mi hija, por mi hijo, así como ahora es Santana y San Joaquín, los papás de ella. Que así como ellos digan, gracias a la conducta, al comportamiento de nuestra hija María, nosotros hemos alcanzado la santidad. O como también sucede aquí en la tierra. Gracias a mi hija o a mi hijo, dicen los papás, nosotros tenemos una casa, porque nuestra hija, nuestro hijo ha trabajado y nos comparte el fruto de su trabajo y nos hizo una casita. Gracias a la conducta, al comportamiento de mis hijos, nosotros como sus papás tenemos un carrito donde trasladarnos de un lugar a otro. Eso tenemos que preocuparnos, no de lo que ya sucedió, así como nuestra Madre Santísima. Entonces, esto, su nacimiento, tiene que darnos ánimo, levantarnos, no deprimirnos, sino que responderle a nuestro Señor. Señor, voy a hacer tu voluntad, lo que tú me digas,
Porque démonos cuenta que nuestra vocación de hijos no es igual que la vocación de nuestros papás. Distinta. Entonces, ¿a qué me ha llamado mi Padre Dios? En eso voy a responder. Y ánimo a seguir viviendo con mucha alegría. No nos dé pena de nada. Bueno, quizá la pena sí decía, pero vergüenza no. Adelante. Oye, ¿es cierto que tu mamá era una prostituta? Pues sí, eso me han dicho. Pero, ¿tienes algún problema? Si tú me quieres a mí como hija de una prostituta, tú conoces ahora mi vida. Yo no tengo, no es que presuma, pero no tengo una conducta que escandalice a los demás. Soy una persona modesta, con estudios, soy profesionista, en mi trabajo ocupo un buen cargo, tengo estimación de la gente, respeto de la gente. Entonces, no me juzgues a mí por mi mamá. Y esto nos levanta el ánimo, ¿no? Así de fácil. Por eso se nos habla de la genealogía. Además de que María Santísima, también ya lo hemos platicado, por eso no lo he dicho, pues digo, además que ella viene de genes de mucha calidad, de Abraham, lo mismo que el señor San José, y lo mismo que ustedes y yo, y nosotros venimos de genes más importantes que de Abraham. Venimos de la genealogía, por eso se llama genealogía, los genes, la genética de él. Porque el día que nos bautizaron, hemos dicho para algunas ocasiones, para darme a entender qué es el bautismo, es una transfusión de sangre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué sangre traemos en nuestras venas? De excelencia. Sangre divina. Entonces, ¿por qué vivir deprimidos? Esperar en que nuestro Señor nos siga alimentando de Él con su palabra, su cuerpo, su sangre, y nosotros seguir viviendo como hijos, no de la pandemia, sino como hijos de Papá Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a seguir suplicándole a Papá Dios por nuestras necesidades. Después de cada petición, vamos a responder por María Santísima, escúchanos, Señor. Padre Dios, te suplicamos por el Papa Francisco, por nuestros señores obispos, por todos tus sacerdotes, que nos llenes de santidad y sabiduría para que sepamos guiar a nuestros hermanos por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Padre Santo, también te pedimos por aquellas personas que sufren más que nosotros, por los que están enfermos, por los que se están muriendo, por los matrimonios que tienen problemas, por los niños huerfanitos, por las madres solteras, por las mujeres que van a dar a luz, por los padres de familia que no tienen trabajo, por los estudiantes que les falta capacidad intelectual, por los jóvenes profesionistas para que tengan un trabajo digno, por tanta gente que sufre, pero que confía en ti, roguemos al Señor. Cada quien, en un momento de silencio, sigamos suplicándole por nuestras propias necesidades.
Padre Dios, te lo pedimos por nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse, por favor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Padre bueno, que nos socorra el Señor, que nos socorra en inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Santísima Virgen María no menoscabró la integridad de la madrecita, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de la Santísima Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Padre bueno, te suplicamos que santifiques
por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es Jesucristo sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre Dios, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Padre, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo una familia, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Santísima Virgen María, con el Señor San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros señores obispos Francisco, Javier y Maximino, a todos tus sacerdotes que trabajan por tu iglesia. Padre Dios, dígnate atender las súplicas de nosotros, quienes creemos y confiamos en ti, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a rezar el Padre Nuestro, mis amigos, agradeciéndole a Papá Dios porque Él es nuestro papá, pero ella es nuestra mamá. Y tanto mamá como papá, no nos sentimos avergonzados de ellos, ¿verdad? Venimos de una familia dignísima, de una familia divina. Agradecidos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestra familia, en nuestra parroquia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Mis amigos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único del Eterno Padre, que se encarnó como hombre en el seno de María Santísima, de quien hoy celebramos su natividad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Entre sus manos y el Señor te modeló, hace
Tan distinta de las demás.
Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creo que tú estás en la Sagrada Eucaristía, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti y tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Padre bueno, que se alegre tu iglesia alimentada con tus sagrados misterios, y se regocije por la natividad de la Santísima Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima para que nos siga librando de esta pandemia. Y ahora la hacemos con la oración que nos enseña Papá Dios en honor a ella. Dios te salve María Santísima, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en paz a seguir viviendo como hijos de Papá Dios. Que sigan pasando. Muy buen día. Muchas gracias.